instante en que un sujeto con una arma de fuego ingresa al mercado mayorista en Ambato e intenta sustraerse la cartera de una comerciante. En el forcejeo, el hombre le dispara a la mujer en el estómago. En esos momentos, el atacante es interceptado por el esposo de la víctima, quien también recibe un disparo en la pierna. Herido el sujeto, logra neutralizarlo al delincuente con la ayuda de otros comerciantes. El vecino estaba cerrando el local y cuando estaba cerrando el local llegaron entre tres señores en la moto y se bajaron y entraron al mercado. Y el señor cuando estaba saliendo le dispararon 4 disparos. Los comerciantes amarraron al delincuente a un poste, en donde recibió varios golpes hasta que llegaron los uniformados. Dorian Valladares, jefe de la Policía Judicial en Tungurahua, da más detalles del caso. Es un ciudadano ecuatoriano, lo he aprendido. Tiene su lugar de nacimiento en la provincia de Santo Domingo, es de 21 años. Según las versiones de testigos, el detenido venía acompañado de otra persona en una moto, quien logró huir. Mientras tanto, los dos heridos se recuperan en distintas casas de salud de Ambato. Como protesta por este hecho, los comerciantes cerraron durante 2 horas las calles aledañas al mercado mayorista para exigir mayor control policial. No tenemos el apoyo para la seguridad. De noche, usted sabe que nuestro mercado trabaja toda la noche, no tenemos el respaldo de la Policía Nacional. Además, piden que los operativos se realicen especialmente en las noches y madrugadas, que es cuando hay más movimiento comercial.